Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Machine Learning y MLOps en Databricks, vamos a ver el LLM Operations, la parte número 2. En esta, la parte número 1, vimos cómo hacer una pipeline, registrar modelos y recuperarlos del Model Registry con Hugging Face Transformer, con un transformer. Hoy vamos a hacer lo mismo con un modelo que no es, digamos que no lo podemos descargar a nuestro entorno como hicimos en la vez anterior, sino que es un modelo que se sirve como Model as a Service, como es a través de un API, como es el GPT-4. Vamos a ver cómo hacemos esto, cómo podemos trabajar. Vais a ver que es bastante sencillo y cómo esto os abre la puerta a trabajar con cualquier proveedor de AI que esté suministrando modelos o inferencia a través de un API como es OpenAI, puede ser Anthropic, como puede ser Mistral también o Llama, que están son servicios de pago obviamente, y o la Mini o otros muchos. Hay muchos proveedores que están ofreciendo vía servicio de pago, vía pago, inferencia con modelos que compiten por determinadas características. También, por ejemplo, Vertex AI, podéis hacerlo así, o algún otro más. Como en el vídeo anterior, os he creado un modelo, un output. Estamos trabajando en Databricks, como bien sabéis, y la idea pues es ver cómo utilizando todo lo que nos permite Databricks en tema de conexiones, de transformación de datos, MFlow, que como bien sabéis es parte integral ahora mismo de Databricks, y eso nos permite pues digamos registrar y tener digamos tracking y constancia de todo lo que hemos hecho con este modelo. Cuando se trata de un modelo como OpenAI, pues es obvio que no vamos a hacer un fine tuning, no lo vamos a entrenar. Lo único que vamos a hacer es, como hemos hecho con cualquier otro modelo, usar las capacidades que nos da MLflow para utilizarlo de la misma forma que utilizaríamos cualquier modelo que registráramos en nuestro tracking server, que es, en este caso es el Databricks Workspace que tenemos, y en nuestro registro de modelos. Como vimos en el vídeo anterior, esto os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo anterior en el que hacíamos esto con un Transformers, una Transformers Pipeline, que hacíamos sumarización. Hoy vamos a hacer un revisor de código. Y vais a ver qué sencillo es, pues digamos, una vez que está el encapsular el OpenAI para MLflow es una tarea sencilla. Los que también habéis seguido el canal habréis visto que esto es un poco una repetición de algo que ya hemos hecho en la serie de vídeos de MLflow trabajando con el Python Model. Aquí lo que hacemos es lo que ya os he comentado múltiples veces. Con el Python Model es un modelo genérico que en el cual encapsulas un modelo, puede ser cualquier modelo, y como os comentaba, puede ser un modelo único, puede ser una combinación de modelos. Lo único que tiene que saber, como vais a ver aquí, es cómo tiene que localizar esos modelos y digamos para poderlos tener para poder apuntar a ellos, y luego cuando tú hagas el model load, todos los componentes necesarios, que puede ser un tokenizer, puede ser una cualquier cosa, un corpus, un vocabulario, cualquier cosa que se necesite para tu modelo, lo tenga localizado MLflow, y en el momento que tú hagas el load model, pues aquello esté disponible para que puedas hacer inferencia. Los Python model tienen un método, tienen
una serie de métodos que son comunes, estos o estándar, digamos, que se pueden utilizar con cualquier librería. Cuando digo con cualquier librería, es cualquier librería que se integra con Emerflow, que son unas cuantas, ya las he repetido algunas, pero bueno, os las vuelvo a repetir, desde Tenso, librerías de Machine Learning, Scikit-learn o SkyTime, for Time Series Forecasting, SciFi, Deep Learning, PyTorch, TensorFlow, Keras, Transformers y luego y muchas más, porque sí, os podemos echar un vistazo a todas las esto os recomiendo que os vayáis a la playlist que tenemos con Emerflow y ahí tenéis toda la descripción. Hemos hecho tutoriales de cómo integrarse con la mayoría de tecnologías. No con todas, pero con la mayoría. Entonces vais a ver que esto pues no es más que una extensión de lo que ya hemos visto en otras ocasiones. LangChain, por ejemplo, también se integra. Todo al final lo que hay, como os decía en vídeos anteriores, hay lo que se llama los flavors, o sea, como sabor, ¿no? Los sabores, los diferentes tipos de modelos o de que son las librerías con las que se integra el Emerflow. Entonces, pues si tú tienes una librería TensorFlow, hay una clase dentro de Emerflow para TensorFlow, hay otra para PyTorch, hay otra para OpenAI. Y luego, si quieres hacer, lo puedes hacer con la librería específica o lo puedes hacer con el Python Model. Si lo haces con el Python Model, digamos que tiene la ventaja que, digamos, encapsulas la librería con unos métodos comunes que sabes que se van a utilizar, que cualquier modelo que encapsules usando la Python Model, el Python Model va a utilizar esos mismos. Y estos son el Load Model, el Save Model o Log Model. Es como salvar el modelo al registro, cargar el modelo del registro y luego sabes que mínimamente vas a tener que definir la función predict, que es cómo se va a hacer inferencia con ese modelo. Esta función predict, si has encapsulado el modelo con el Python, con la clase Python Model, es común para todo, para todos. Es obviamente una vez que lo has encapsulado, luego cómo funciona por dentro, de eso se encarga Emerflow. Tú solo le tienes que dar lo necesario para que él te lo haga. Muy bien, y es lo que vamos a hacer aquí. En fin, cargamos lo que necesitamos, importamos las librerías. Os hago mención también de aquí un poco de Inspect, que es una librería, es una clase que viene con Python. Yo no la uso muy a menudo, que te sirve, pues, digamos, para extraerte el código de una. Lo vamos a usar por el ejemplo, no es por el tema del LLMOps, pero bueno, para haceros un detalle, echarle un vistazo a la documentación, que es bastante interesante lo que se puede hacer con ella. Bueno, he metido la clave de OpenAI en un Secret Scope. Este Secret Scope lo tengo en un K-Vault en Azure, como veis aquí, y luego lo traigo con dbut secrets, apuntando al K-Vault y pido la clave de OpenAI y luego inicializo las variables de entorno con la clave que he retomado de allí. Hacemos un assert para chequear que tenemos la clave en el entorno y así no tengamos ningún problema con el LLM. Creamos un experimento, como veis aquí estamos en Database, o sea, barra usuario, users, barra nombre del usuario con el que haces login y el nombre del experimento que quieres, ¿cómo quieres que se llame el experimento? Entonces, aquí creamos una instrucción, veis aquí el role system, el contenido y luego el usuario. El rol usuario al que le vamos a pasar un código a revisar. La signature, la nueva versión, bueno, las últimas dos versiones ya han introducido todo lo que es el tipificado de dato para hacer
las firmas, lo que es el Model Signature, que esto es bastante práctico porque antes, bueno, había que estar cargando el modelo, hacer una inferencia. De esta manera, si sabes correctamente cómo y especialmente para este tipo de modelos, que no es, por ejemplo, una red neuronal o un random forest, que sabes que le tienes que le entras un data frame o un vector NumPy, y aquello pues es bastante fácil de definir. Aquí es un poco más una instrucción, por ejemplo, como estamos haciendo aquí un prompt, es más complicado, digamos, de definirlo si no tienes unas clases como esta, que esto todo viene de PyDantic, de la librería PyDantic, que es para hacer este tipado de datos estricto. Entonces definimos el input, que es una columna del tipo string, el output, que va a ser una columna de tipo string también, y luego los parámetros que le vamos a poder mandar al modelo. Estos parámetros, si no se los mandas por defecto, serán los que va a usar. Entonces, no temperatura, y luego esto no significa que no le puedas pasar modelo, sino que significa que que no le puedas pasar otros parámetros. Pero sí es cierto que, perdón, al revés. Esto significa que estos son los dos únicos parámetros que vas a poder pasar. O sea que si tienes previsto pasarle otros parámetros, apúntalos aquí y les das un valor por defecto. Luego, esta es la interfaz que estás definiendo para comunicarte con OpenAI. Entonces, si tú prevés que vas a tener que utilizar, por ejemplo, yo qué sé, el TOC-K, entonces ponlo aquí. Le das un valor por defecto y luego tú decides si le pasas un TOC-K diferente al que has puesto por defecto. Si no pasas nada en la llamada, esto lo que va a hacer es utilizar el valor por defecto. Bien, aquí lo que vamos a hacer, estamos logueando este modelo. Primero logueamos el modelo, que como veis aquí estamos utilizando el flavor OpenAI. Le pasamos el modelo que vamos a utilizar, que es GPT-4, el tipo de tarea, que es completion, chat completions, perdón, chat, ahora lo llaman así. Esto tenéis que tener en cuenta cuando vayáis a hacer el ejercicio. Primero, esto es importante, perdón, que esto se me había olvidado. La computadora, iros al utilizar el último runtime que tengáis disponible. Las versiones de OpenAI, de LangChain, de todo esto cambian muy a menudo. También hay que ver qué es lo que tenemos en el runtime. Esto hice antes de hacer el vídeo, hice pruebas con la 13.3 ML y aquello fallaba completamente. Entonces, al final está mirando las runtimes de Databricks, y la que mejor se ha comportado es la última que han sacado, que está todavía en beta, pero bueno, esto lo harán un release en breve, y ya tiene prácticamente las últimas versiones. ¿Por qué os digo esto? Porque como veis aquí, está utilizando Chat Completion. Esto ha cambió a principio de este año. Si vais a utilizar, no, un poquito después, pero esto cambió. Ya no se pueden utilizar, ya no existe, digamos, la API Completions. Tienes que hacerse todo a través de diferentes clases, con lo cual tenéis que ver, hay que ver qué versión de OpenAI está instalada en el runtime para que esto os llegue a funcionar. Si tenéis una versión antigua de un Database runtime antiguo, no os va a funcionar. Bien, el artefacto donde va a grabar el modelo, en los mensajes, esto es para, y la asignatura, que es la que hemos definido aquí. El modelo, esta pipeline, el registro del modelo se va a hacer en dos pasos. Uno se va a hacer con el Flavor OpenAI. Esto es un experimento que ahora veréis aquí. Creo que está aquí, Code Helper. No, perdón. Databricks, Code Helper. El primero
es en el que estamos, vamos a verlo aquí que se ve más visualmente, veis aquí que se... Ups, ¿está se ha terminado, sí o no? Efectivamente, sí. El modelo que guarda es del tipo OpenAI, ¿vale? Este es lo que acabamos de guardar ahora. Y si os vais a los artefactos, veis el modelo, es un GPT-4, y esto es lo que llama un base model. Ahora veremos cómo lo encapsulamos. El módulo que va a utilizar es el LLMflow OpenAI. Y aquí tenemos las versiones que está utilizando el runtime y luego los requerimientos. Vemos que tenemos aquí la versión de OpenAI 1.29. TikTok en 0.52 y bueno, esto es lo... Y uno de los últimos LLMflow también disponibles. La última versión, si no me equivoco, es la 12.12. 2.12.1 o 2.12.2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hemos grabado, digamos, lo que es el modelo base. Ahora nos vamos a crear una función, un Python model, en el cual, por un lado, vamos a cargar el modelo. El modelo, ¿de dónde lo vamos a cargar? Como veis aquí, model path. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es cargar el modelo con una pywfund, el modelo OpenAI, y lo vamos a asignar al atributo model de la clase. ¿De acuerdo? O sea, cuando instanciemos el code helper, esto va a llamar al load context y el load context, digamos que a ver si lo explico correctamente. Cuando tú haces un load model, como estáis haciendo aquí, lo que se hace es primero se instancia el objeto y luego se llama a la función loadContext. Si en la función loadContext tienes algo definido, pues lo hace. En el momento que nosotros vayamos a cargar el modelo, un modelo que lo registraremos ahora en un momento, un modelo creado con esta clase, o sea, logueado con esta clase en el registro de modelo, primero lo logueamos, como hemos hecho aquí, ahora lo veréis, y luego hacemos un load model. Cuando se hace un load model, lo primero que hace la clase es, primero hace el init, obviamente, como en cualquier clase, y lo segundo, en el Python model, lo segundo que se hace es llamar al método loadContext. ¿Qué es lo que haremos cuando hagamos un load model de un modelo del tipo CodeHelper? Pues lo primero que hará al hacer el load model será lo mismo, instanciar la clase, y lo segundo será cargar el modelo que le pasemos en este model path. ¿Vale? Lo veremos ahora. Luego, todos los Python model tienen que tener redefinidos la clase, el método predict. Y en el método predict lo que vamos a hacer en pocas palabras es hacer una predicción con nuestro modelo. ¿Qué le pasamos? El input y los parámetros. Los parámetros son los que o le pasas tú unos adicionales, ¿de acuerdo? Le pasas tú unos adicionales o utilizará los que tengas por defecto, que en este caso son estos dos, máximo número de tokens y temperatura cero. Y esto aquí tienes un helper, ya veis que es un método estático que solo es para retornar la predicción, ¿no? Estamos haciendo retornando lo que nos devuelve OpenAI de forma bonita. Bien, creamos la clase. O sea, aquí hemos logueado el GPT-4 en formato OpenAI y aquí nos creamos nuestra clase y aquí logueamos la clase al repository. Como veis, el artefacto va a ser CodeHelper, el Python model es una instancia de esta clase, aquí le pasamos un ejemplo, x igual a 1, puedes pasarle cualquier código, es lo mismo. La signature es la misma que hemos definido ahí arriba, porque al final lo único que hacemos es hacer una encapsulación de una encapsulación,
Pues, la primera encapsulación la estamos haciendo aquí del GPT-4 dentro de un modelo MFLOW, y la segunda encapsulación que hacemos es de este modelo, que ya es un modelo MFLOW, dentro de la clase CodeHelper. Pero al fin de cuentas el input va a ser el mismo. Y los artifacts, veis aquí, le estamos pasando los artifacts. Es un diccionario con todo lo que quieres que, digamos, maneje. Veis aquí context, artifacts, el model path. ¿Cuál es el model path? El modelo, el path al modelo, el path en el tracking server del modelo que acabamos de registrar aquí. Si hacemos aquí model info URI, vais a ver que esto está haciendo referencia al run 7391 base model, que esencialmente es este y aquí. O sea, si os fijáis aquí, le pasamos como artifacts este diccionario. Este diccionario puede contener todo lo que vosotros necesitéis para instanciar la clase Python, el Python model. O sea, aquí le pasamos este modelo, y qué es lo que va a pasar, como os decía antes, una vez que tú hagas un load model, lo que va a hacer el MFLOW es crear el objeto y llamar al load context. En el load context va a tomar la key artifacts con el modelo path, con el path. El path ya sabéis cuál es, este de aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues cargar el modelo OpenAI GPT-4. ¿Con qué? Con una API WaiFun y con el método LoadModel. So, aquí, una vez que hagamos un load model del modelo que estamos registrando aquí, a su vez se va a llamar al load model de este modelo que acabamos de registrar. Inmediatamente va a tener como consecuencia que cargaremos el modelo que hemos registrado aquí. Bien, vamos a registrarlo de nuevo. Y aquí ahora nos crea otro experimento. Y si ahora nos vamos aquí, pues veréis que se ha creado un segundo experimento que está corriendo todavía. ¿Veis que está aquí esto todavía corriendo? Y está subiendo los artefactos, ya ha terminado. Vamos a refrescar o entrar directamente. No se ha refrescado. Ok, y como veis aquí, el modelo ya es del tipo PyWaiFun. Este es el URI. Y si os vais a Artifacts, en Artifacts ya tenéis el Base Model. Si veis aquí, Model YAML, es el GPT-4. Y este es el modelo, este es el wrapper, que es el otro, es un PyWaiFun model. Si os vais aquí al ML model, carga con OpenAI. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cargar, como os digo ahora, o sea, aquí me está retornando en el helper model la URI donde está el modelo de la clase CodeHelper. Vamos a comprobarlo. Esto es el F5B. Si nos vamos aquí, F5B, que como veis es el segundo. Veis aquí, tenéis uno OpenAI y el segundo es PyWaiFun. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hacemos ahora aquí es cargar el modelo del tipo CodeHelper, y ahora lo tenemos en este objeto. Si ahora hacemos un type o help, podemos hacer un help, supongo, de la de helper, os dice lo que es. ¿De acuerdo? Es un modelo. Y luego
Y podíamos hacer una comprobación si esto es una instancia del objeto code helper. Que sea. Bueno, os lo dejo a vosotros. Ronto Dictionary. Esto es simplemente que quiero que veáis también. Yo tengo la costumbre de poner cada vez que hago una ejecución de Ember Flow, paso todo lo. Quiero que se guarden en este objeto, en el objeto run, todos los parámetros, que toda la información necesaria para luego poderla usar. Bien, ahora vamos a registrar el modelo en el registro. Este es el modelo que acabamos de cargar y ahora voy a registrar el modelo en el registro. Ahora veréis, este modelo ya lo tengo registrado, veis que me da la versión 2. Esto vamos a, veis, este es el modelo anterior que lo tengo en producción y en la versión 2 lo tenéis en no. Si recordáis el vídeo anterior, los vídeos anteriores, hay 4 stages. Uno es none, que es cuando lo registras en el model registry, luego tienes staging, producción y archive. Cuando mueves el modelo archive ya no lo puedes usar nunca más, y los otros pues puedes jugar con ellos y pues puedes luego establecer una serie de reglas de qué modelos puedes, digamos. ¿Veis? El único modelo que tenemos activo es el que está en producción. Podéis decir que solo se pueden usar modelos activos, podéis, bueno, esto es un poco el model governance que ha establecido Emberflow para que podáis decidir qué modelos luego se usan para inferencia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es transicionar el modelo versión 1 a archive. Aquí estamos buscando los modelos que tenemos, conserve registered models, le pasas el nombre del modelo y como veis tenemos 2. Este modelo, la versión 2, está en donde estás, en stage known. Y la versión 1 está en stage producción. ¿Dónde estás? Producción. ¿Ok? Entonces ahora vamos a tomar el modelo apuntando a la URI del modelo. Lo cargamos y ahora lo vamos a transicionar a archive. O sea, la versión 1 lo pasamos a archive. ¿De acuerdo? Si ahora nos vamos aquí al registro de modelos, nuestro modelo está archivado, con lo cual no tenemos modelos activos. Este modelo todavía no está, digamos, archivado, no lo hemos pasado ni siquiera al estado de staging, con lo cual para Databricks, en cuanto a lo que es el registro de modelos, no existe. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el modelo versión 2 como veréis aquí es el que viene del RunID 7391, que podemos comprobar aquí que será esto. ¿Dónde está esto? Ups, un segundo. Ah, perdón, está apuntando al anterior. Efectivamente, aquí hay un error. Donde estoy, no tengo que apuntar load model URI archive. Un segundo. Sí, está correcto. Aquí bajamos el modelo, el segundo modelo, lo vamos a pasar a producción. Bueno, lo pasaremos después.
Es verdad, lo pasábamos después. Ahora lo vamos a. Bueno, solo copiamos ahí el modelo. Ahora nos creamos una función que nos va a ayudar a. ¿Cómo se dice? A mandar. A tomar un código y pasárselo al modelo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues con el inspect de Python, tomamos el código fuente de esta función que le vamos a pasar aquí. Y se la vamos a mandar al modelo en OpenAI para que la analice. ¿De acuerdo? Y aquí hará un print de la predicción. Entonces aquí definimos una función cualquiera y review process data helper. ¿Vale? ¿Qué modelo vamos a pasar? El state, el lo de helper o podéis pasar aquí el staging model. Un segundito. Ahí lo tiene. Y como veis, bueno, pues aquí nos dice your code seems to trying to find the number of duplication elements and the list, bla 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 bla. Bueno, es. Esperar un segundo. Bien, disculpar, había cometido un pequeño error en el código. Cuando registro el modelo, en vez de pasarle la localización del modelo de la clase code helper, le estaba pasando la URI del modelo de OpenAI. Funciona igual. Pero este no era el objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo era que vierais que podíamos hacer inferencia con el wrapper del modelo de OpenAI, que es el que está incluido en el model helper. Como veis, podemos registrar diferentes modelos con el mismo nombre en el registro. Ahora tenemos tres. Vais a ver. Tenemos la versión 2, que estos dos son de OpenAI. La versión 3 es la versión del modelo de producción. Y ahora lo que he hecho ha sido archivarlo, el modelo, la versión 2 que era de OpenAI. Y veis aquí que vuelvo a hacer la búsqueda y en la versión número 3, que es la que acabo de registrar de nuevo con la clase correcta, como veis aquí ya el flavor es un MFLOW PWFM model. Lo copiamos de nuevo aquí y volvemos a repetir la revisión de este código que le pasamos aquí. Como veréis aquí, ahora ya si nos dará el formato. Lo que me ha llamado la atención es que no sacaba el formato correctamente imprimido, como veis aquí. Entonces, eso me ha dado la pista de que algo estaba mal. Veis aquí, quiere review your code. Bueno, pues no está mal. Y ahora lo que hacemos es transicionar esta versión a producción. Si nos vamos ahora aquí al model registry, pues ya tenemos el modelo en producción. Y si te vas a la versión, tienes tus inputs, tus outputs y en algún sitio veremos source run, es este, como veis, el de las 2030, y aquí estoy, esto es un modelo del tipo PWFM con su artifact que es el tipo GPT-4. Como veis, bueno, MFLOW nos encapsula toda la dificultad que podamos tener o la complejidad que pueda haber de trabajar con diferentes librerías y te da una interfaz común
para que puedas trabajar con cualquier modelo. Esto que habéis visto aquí, si en vez de ser un modelo de OpenAI es el Gemini, o es el modelo de Anthropic o cualquier cosa, pues bueno, lo único que tendríamos que hacer es adaptar tanto la entrada, imaginar que estamos trabajando con un modelo de multimodal, pues tendríamos que adaptar esta signature pues al tipo adecuado. En vez de ser una stream, pues tendrías, por ejemplo, un tipo, otro tipo, que sería, pues, por ejemplo, binario, ¿no? Que en este caso sería un array de NumPy, o sí, en este caso, si le estás pasando una imagen, si le estás pasando un input que tiene múltiples objetos, como puede ser en un modelo multimodal, pues esto habría que adaptarlo. No estoy 100% seguro de que esto se pueda hacer con la versión actual de MFlow. Le voy a echar un vistazo, y si es posible, porque tenemos, por ejemplo, disponible tanto el GPT-4o o modelos como los de Anthropic, como os estoy diciendo, y de hecho Anthropic se integra con MFlow sin ningún problema, y podíamos ver tanto el GPT-4o como los modelos de Anthropic del Claude 3, que también son modelos multimodales, y ver cómo podíamos hacer también encapsulación de un modelo de este tipo para hacer predicción usando un input que no fuera únicamente texto, que pusiera que en vez de, al final del día, lo que se trata es que en la instrucción, pues aquí estáis viendo que le pasáis un input, que es el código, pues bueno, le pasarías un input y un documento que vendría en forma binaria. Esto es como normalmente se hacen las instrucciones para los modelos multimodales. En fin, voy a verlo. Si tenemos la oportunidad de hacer un tercer vídeo con un modelo multimodal, pues no os preocupéis que lo haré. En fin. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Ahora os subiré el notebook al repositorio y podréis echarle un vistazo en vuestro entorno local. Y nada, como os digo siempre, dadle un like si os ha gustado o si os ha sido de utilidad. Suscribiros al canal si no estáis ya suscritos, y compartir con vuestros amigos y colegas para que me ayudéis a promocionar el canal en YouTube. También podéis hacer comentarios y todo ese tipo de cosas, que siempre ayuda a escalar en los rankings y todo ese tipo de cosas, los likes y toda esa cosa. Muy bien, hasta pronto, un saludo.